hasta de lo que se había hecho hasta ese momento. Y otro estudio de caso que vamos a ver es casi dos décadas después, en el 97, Quitico Moreno fue en el 77 que creó este documental, en el 76 creó el Departamento de Cine, y dos décadas después, en el 97, Hilde Hidalgo, esta cineasta costarricense, que tal vez ya la han escuchado más recientemente por sus películas, crea un documental con Felipe Cordero, su compañero de trabajo, sobre el infanticidio y el aborto, que son temáticas que tampoco se habían analizado y hablado desde el punto de vista psicológico, legal, y con los testimonios de mujeres que habían sido en ese momento detenidas por cometer infanticidio y aborto. Entonces, como ven, son documentales muy icónicos que realmente tal vez no se les ha prestado la atención que se debiera, y lo que vamos a hacer, lo que yo pretendo hacer es analizarlos, tanto su planteamiento fílmico, pero también su planteamiento temático, ¿verdad? Que es sumamente importante las temáticas que menciona, porque no se habían mencionado anteriormente y aún todavía cuesta mencionarlas y analizarlas sin que hayan prejuicios, sin que hayan obstáculos ideológicos de ideología de extrema derecha, ideologías religiosas que detengan ese análisis y esa discusión. Entonces, como la vez pasada, les voy a compartir imágenes, sobre todo porque también estos dos documentales cuesta verlos, ¿verdad? No están de manera muy accesible. Por eso a veces su reproducción también hay ciertas deficiencias técnicas cuando se reproducen, también por el tiempo en que ya fueron hechos. Pero creí importante que los pudieran ver y pudieran ir visualizando fragmentos porque forma parte del análisis que vamos a hacer. Como decía Miguel, yo no me voy a extender mucho, así que va a haber tiempo para que ustedes, por favor, hagan sus comentarios, ya sea de lo que se mencione hoy o de la vez pasada, cualquier pregunta o duda. Y también, por favor, si están obviamente, tienen una crítica con respecto con lo que se menciona, una objeción, por favor, adelante, porque es, precisamente es un espacio para crear eso, ¿verdad? Una discusión, un debate, una criticidad. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, como le decía la vez pasada, también voy a leerlo para poder llevar un hilo y un orden adecuado y ser más clara y concisa con mis reflexiones. Pero por favor, siéntanse en la libertad de en el chat poner cualquier duda o consulta, por favor. El 11 de septiembre de 1975 se estrenó por Cadena Nacional de Televisión el filme A Propósito de la Mujer, que estamos viendo en este momento, de María Los Ángeles Quitico Moreno, cuya premisa era narrar la perspectiva de mujeres que a ambos lados de la pantalla y desde diferentes avistamientos sociales daban a conocer lo que en ese momento estaba sucediendo en sus vidas. Iniciativa que más allá de dar voz a quien no la tiene, que fue el lema del Departamento de Cine de Costa Rica en los 70s, plantea que el ámbito privado también tiene una trascendencia política. Por ende, impacta los diversos discursos que permean la cultura. Lo que pretendo el día de hoy es realizar una lectura feminista de este documental. La importancia de reflexionar, sobre esta película en particular es que de una manera visionaria se presentan los elementos de una poética visible en una práctica artística
que inevitablemente también debe enfrentar la problemática del poder, tal como lo afirma Renouf. Este aspecto se evidencia en el lenguaje fílmico empleado, que se caracteriza por problematizar en cómo se representa a las mujeres de forma distinta a la plasmada hasta ese momento en el cine nacional. Este audiovisual se caracteriza por ser un testimonio crítico de la realidad emergente. No obstante, esta reflexión busca mirarlo no solo desde el punto de vista cronológico, sino también desde el planteamiento que hace Didier Huberman. El abordaje que hace él y que yo aprovecho y lo utilizo para analizar esta película es que cada experiencia visual interesante, dice Huberman, es el resultado de un montaje de temporalidades plurales y heterogéneas que se componen siempre de tres aspectos. Un elemento que tiene que ver con el pasado, un elemento memorial que sería el archivo fílmico, de un momento presente y por ello absolutamente imprevisible, que sería esta relectura que estamos haciendo desde los feminismos, y por último, un elemento que tiene que ver, en cambio, con el deseo y la sorpresa del futuro. Huberman cree que la cuestión de la memoria no puede separar, no puede ser separada de la cuestión del deseo. Hoy, por ejemplo, él dice, hay una dimensión política innegable que el análisis de cualquier imagen no puede dejar de lado. Cada deseo es, de hecho, deseo de emancipación. Bueno, y hoy precisamente estamos viendo también ese deseo de emancipación materializado en todas las manifestaciones sociales que están habiendo en el mundo. Y este deseo de emancipación nutre las narraciones de las mujeres que forman parte del documental antes mencionado. El filme de Quitico Moreno comienza con una voz en off que exclama una cita bíblica, que dice así: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 44 años después de la exhibición de esta película, se sigue lamentablemente escuchando este discurso misógino por esferas políticas, sociales y religiosas que se materializan, por desgracia, a través de leyes estatales que restringen las libertades que las mujeres tenemos sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras decisiones. Este enunciado patriarcal se acompaña por escenas de ficción interpretadas por la misma Moreno, que estamos viendo en este momento, ya que su pasión por las manifestaciones artísticas se remonta años atrás, cuando comenzó con el icónico grupo de teatro Arlequín como actriz. Aquí es importante también decir que este grupo fue, en esta agrupación teatral se asentaron las bases del teatro costarricense de una manera profesional. Entonces, Quitico Moreno no fue solo pionera en la parte fílmica del cine costarricense, sino también en la parte del teatro. Estas escenas que están viendo, en donde se representa una mujer cargando una cruz y corriendo en medio de la naturaleza, fueron grabadas cerca del volcán Irazú. Dicho acto performático lo hizo bajo la mirada expectante de turistas que estaban en ese momento, precisamente, visitando la zona, y no esperaban ser testigos de una filmación así, en la cual el personaje principal encarna el rol de alguien que intentaba escapar de la opresión ideológica costarricense, como hoy también tratamos de escapar muchas. Por consiguiente, el bello paisaje del volcán se resemantiza al emular la crucifixión de una mujer, lo cual a su vez rompe con la imagen idílica de la Costa Rica que se tenía en ese momento, en los 70s, ¿verdad? Y que todavía se tiene. Para lograrlo, la mirada artística del fotógrafo Víctor Vega, que también fue un cineasta sumamente importante y trabajó como camarógrafo de este film, registró primeros y primerísimos planos en donde el escorzo del cuerpo crucificado
cobraba mayor impacto visual con la edición, que al combinar tales acercamientos con planos generales, lograba el efecto de una mujer diminuta, disminuida, en relación con el paisaje natural. A lo largo del documental que surgió para conmemorar el Año Internacional de la Mujer, se muestran testimonios como el que estamos viendo aquí ahorita, que representa a la mujer de la zona rural, quien tiene pocas o nulas oportunidades para estudiar y vive condicionada a lo que su marido le ordene. O la de los barrios pobres, como estamos viendo de este lado, los barrios pobres de la capital, quien por falta de oportunidades laborales para salir de la miseria, trabaja como bailarina en un cabaret. También se muestra a quien se consume en las jornadas extenuantes de una maquila, como narra Cecilia Mendoza, que está en el cuadro superior, así como a la madre ama de casa, quien no quiere tener más hijos, pero cuyo marido no la deja planificar. La misma que no califica entonces como merecedora de ayuda en ningún centro de salud. No obstante, después surge un testimonio que representa otra voz, otro rostro, y es el de una mujer que, a pesar de sus múltiples obstáculos, se convierte en la primera y única ingeniera graduada de la Universidad de Costa Rica, quien es la que estamos viendo aquí, hasta la fecha en que se produce el documental, y que ocupó en ese momento también, por primera vez, un puesto en la directiva del Colegio de Ingenieros. Es importante decir que esta creación documental se convirtió en la primera película costarricense en recibir un reconocimiento internacional, un diploma de honor, en el noveno Festival de Cine de Moscú en 1975. Eso es algo que tampoco se menciona. Yo, en la investigación que hice para conocer más sobre este film y para buscar los archivos que se habían mencionado sobre este film, prácticamente en la época sí se presenta, pero ya después solo un artículo, una entrevista que le hace el cineasta Jürgen Ureña a Quitico Moreno rescata también eso, que fue la primera película en ganar un reconocimiento internacional. Es imprescindible destacar la presencia de Moreno como una figura clave en la creación del Departamento de Cine y en la icónica producción fílmica que se gestó en esa institución. Carlos Frer, un cineasta de esa época y que también fue partícipe del Departamento de Cine, afirma lo siguiente: se debe reconocer que Quitico fue gestora, promotora y fundadora del departamento sin ninguna duda. Ella ideó ese proyecto, se lo trajo para acá, para Costa Rica, porque ella estaba en el extranjero, fue promotora y fundadora del departamento. Trabajó con los ministros diferentes de cultura que hubo, con diferentes presidentes, Figueres y Oduber, y siempre defendió a capa y espada lo que los cineastas proponían, aun cuando ella no estaba de acuerdo con la temática o con el abordaje que se iba a tocar, pero ella respetaba totalmente el planteamiento de ese momento de los cineastas que abordaban diferentes documentales. Porque vale la pena decir que en la década de los 70, a partir del 77, con esta creación del Departamento del Cine, se crearon documentales icónicos en lo que es la producción fílmica de Costa Rica, mientras que Quitico dirigía el Centro de Cine. Como la misma Quitica mencionó en una entrevista a cargo de Vinicio Chacón en el 2004, que la hizo para el Semanario Universidad, ella menciona que su interés fue por un cine útil, no para distraer ni matar el tiempo, sino para cambiar. Siempre le preocupó a ella las personas indefensas, invisibles, la gran mayoría que sufre y tiene grandes necesidades. Para comentar un poquito de datos biográficos de Quitico, ella nació en 1929. A los 3 meses se trasladó con su familia a París porque su padre fue embajador de Costa Rica, en donde vivió hasta los 7 años. Hizo estudios de cine y televisión documental en varios países como la BBC de Londres en 1960, posteriormente en Argentina y en la India.
En 1970 fui invitada por la UNESCO, y aquí es donde se gestiona la idea y el proyecto del Departamento de Cine, porque la UNESCO abrió un curso sobre cine documental para el desarrollo, en el cual pedían a los participantes que convencieran a sus gobiernos de crear institutos para producir este tipo de cine. Por esta razón, ella buscó al que era ministro de Cultura en ese momento, Alberto Cañas, quien apoyó el proyecto. Seguidamente, la UNESCO facilitaba el equipo y facilitaba profesionales canadienses que entrenaban al personal, porque hasta ese momento no había conocimientos técnicos como se debía para producir fílmicamente hablando, y el gobierno aportaba la planta física y los salarios. No obstante, la planta física y los salarios era como relativo, porque la misma Kitiko menciona que la sede que le entregaron pues estaba en la ruina. Ella tuvo que ir a buscar, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que le ayudara a poner, para ponerse en pie, para que tuviera más funcionalidad. Y lo logró, pero sin ningún tipo de lujos. Por ejemplo, ella recuerda que ella misma también tuvo que ir a comprar las cortinas para poder oscurecer el área de edición, ¿verdad? Y con lo que compró fue retazos, y con eso hicieron las cortinas. Aquí también vemos a Kitiko Moreno ya en edad avanzada. Como primera directora del actual Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, tuvo una visión muy clara de los objetivos de lo que debía ser el Departamento de Cine. Ella dice: aquellos muchachos que fui reclutando poco a poco tenían mucho talento, sensibilidad y pasión. Yo les decía: nosotros no somos burócratas. El cine es una industria y aquí vamos a producir. Para lograr eso, muchas veces debían sacar dinero de sus propios bolsillos, y por eso ella se los calificaba y se calificaba a sí mismo como amateurs. Amábamos intensamente aquello que hacíamos. Resulta oportuno destacar que en este curso de la UNESCO estaban representados todos los países de América Latina. Sin embargo, el único participante, el único país de toda América Latina que logró llevar a cabo un programa de cine para el desarrollo y la educación que no se dedicara a propaganda estatal, como después, lamentablemente, lo hizo el Departamento de Cine cuando ya Kitiko no era directora, fue Costa Rica. O sea, Costa Rica, de ese curso de la UNESCO, fue el único que pudo, por Kitiko, gestionar un departamento de cine. En este punto, es importante como crear brevemente un contexto de lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista del cine en América Latina, ya que el cine de esa región, de esta región, estaba conformada por una vigorosa tradición documental. En los años 60 y 70, el movimiento del nuevo cine latinoamericano propicia que América Latina entre en la historia del cine, y sus títulos más emblemáticos son documentales, lo que no ocurriría con nuevos cines del periodo. No obstante, el nuevo cine latinoamericano fue en todas sus variantes prácticamente un monopolio de los varones. Sin embargo, en casi todas las vertientes regionales del cine latinoamericano hubo mujeres que de manera individual o como algún colectivo adoptaron como propio el reto de crear un cine que ayudara a la toma de conciencia de los pueblos oprimidos de la región. Aquí vemos un caso de ellos. Aunque tal vez no se presentaron como feministas en ese momento, figuras reconocidas como Marta Rodríguez, a quien estamos viendo en Colombia, o Sara Gómez en Cuba, indudablemente dieron un enfoque distinto a los principales planteamientos del nuevo cine latinoamericano. Dentro del cine militante mexicano, tanto el Taller de Cine Octubre como el colectivo Mujer, Cine Mujer, se dio a la tarea de llevar las propuestas de los distintos grupos feministas a la pantalla y de utilizar el cine como una herramienta de concientización sobre las graves consecuencias del machismo. Entonces, sí hubo, aunque lamentablemente la mayoría, como se dice, fue
protagonizado por hombres, sí hubo mujeres muy importantes que también plantearon obras con ese tipo de premisas. De regreso al contexto nacional, es importante mencionar que otra mujer quien ayudó en el fortalecimiento del cine costarricense es Carmen Naranjo, que estamos viendo aquí. Gracias a su espíritu de trabajo, su dinamismo y su entrega apasionada en pro de la consolidación de una cultura nacional verdaderamente popular y creativa, encontraron los cineastas costarricenses de ese momento una completa comunidad de ideales. Un hecho relevante que se descubrió durante la investigación que yo estuve haciendo de este documental y revisitando sus archivos, es que Naranjo fue la encargada de analizar, teorizar y reflexionar en el film sobre las situaciones de marginalidad, exclusión y violencia que las mujeres viven en una sociedad patriarcal. No obstante, por su cargo de ministra de Cultura, le solicitó a Moreno que eliminara su imagen del documental y colocara en su lugar al asistente. Esto para evitar que sus enunciados feministas pudieran disparar aún más críticas a su gestión. Y para explicar un poquito el contexto, es que Carmen Naranjo tuvo ciertos problemas mientras que fue ministra de Cultura por precisamente eso, apoyar la cultura popular. Se dieron varias cosas. Algo que se dio fue lo que se conoció como ley Mordaza. Ella quería que en espacios de medios estatales hubieran pautas, por decirlo así, en que el arte y la cultura popular tuviera un medio de expresión. Muchas empresas privadas se opusieron porque era quitar espacio tal vez publicitario que ellos podían utilizar. Y entonces algunas personas de la radio y la televisión empezaron a decir que es que era como la ley Mordaza, que era como esa visión socialista de izquierda de imponer en los medios lo que se debía hacer. Y eso no era lo que quería Carmen Naranjo en absoluto. Lo que ella quería era que en los medios estatales hubiera el espacio para la cultura popular, para la educación, para el arte, sin tener que pagar, ¿verdad? Y además de eso, Quitico como directora y Carmen Naranjo como ministra permitió muchos documentales muy críticos, ¿verdad? Por ejemplo, estaba el de la cultura de Guaro, que hablaba precisamente de eso, de que los costarricenses tenemos una cultura del guaro, que por todo tomamos guaro, ¿verdad? Si estamos tristes, tomamos guaro. Si estamos felices, tomamos guaro. Y entonces estaba demostrando el gran problema de alcoholismo que había. Había otro documental muy importante que se hizo Los presos, de Víctor Ramírez, que hablaba de la penca, de lo que estaba en el centro penitenciario, que ahora es Museo de los Niños, lo que se vivía y se veía en las imágenes de las vejaciones que estaban sufriendo los privados de libertad en ese momento. Otro muy importante fueron las 40 de Víctor Vega, que se llama así porque ese es el código que utilizaba la policía para cuando hacía redadas y encarcelaba lo que en ese momento se conocía como prostitutas, ¿verdad? Así era como se tipificaba, se categorizaba la prostitución con ese código de las 40. Y así una serie de reportajes, de documentales que hacían una radiografía de la idiosincrasia y de la identidad tica como nunca se había hecho. Eso en el principio les pareció bien a las autoridades del gobierno, a las jefaturas, a los ministerios, pero cuando se veía que precisamente hacía una visión crítica a esos ministerios, a ese gobierno, a ese Estado, ya empezó a censurarlo. El último que disparó esa censura fue Puerto Limón, cuando se mencionaba precisamente del Estado, que en ese momento, por desgracia también ahora, las carencias de recursos económicos y las carencias de otra índole que sufre Limón, y Oduber en ese momento pues hubo una censura. Y entonces Carmen Naranjo estaba tan envuelta en tantas problemáticas que ella le solicitó a Quitico que la quitaran del documental para no crear algo más, ¿verdad? Una objeción más. Entonces, aquí ustedes pueden ver
los dos archivos del documental, pero con las diferentes caras. Arriba está Carmen Naranjo, que era la que mantenía todo el guión, hablando de feminismos, hablando de las violencias que sufrían las mujeres, hablando de las limitaciones que cada mujer en la zona rural o en la zona marginal, Josefina, etcétera, vivían. Y como eso no se puede eliminar, porque era el guión fundamental de todo el documental, entonces aquí abajo vemos al asistente que se aprendió lo que Carmen Naranjo decía y la volvieron a filmar. Este archivo, el primero, no es público, además nunca se presentó cuando se exhibió el documental a nivel nacional por cadena nacional de televisión, no se vio, sino que se vio este último. Por consiguiente, en la versión conocida del film, como menciono, nos mencionaba, no se ve a Carmen Naranjo concluyendo que además de la oportunidad de la educación, debe existir la oportunidad de libertad para desarrollarse. Esa es una premisa muy importante que ella dice, la libertad que debemos tener las mujeres para desarrollarnos. Y finalmente, por medio del análisis pictórico de una obra de un reconocido artista nacional, expone ella elocuentemente los diversos mitos que se construyen sobre la mujer. Ella habla sobre el mito de Eva, sobre el mito de Penélope, sobre el mito de Dulcinea y el mito de la madre sacrificada que da todo por los demás. Pero advierte del peligro de esta entrega absoluta, ya que, como ella menciona en el film, ningún ser humano puede vivir a través de la esperanza de lo que el otro haga, que por desgracia es el concepto como de maternidad que se tiene. Ven, allí es cuando ella se ve que está hablando sobre esos mitos a partir de este cuadro de Rafa Fernández. Esta omisión por voluntad propia de Carmen Naranjo hace pensar en el concepto de elisión de Teresa de Lauretis, que es también una teórica feminista, muy importante, que ella propone, muy interesante su planteamiento, porque ella propone mirar las películas como textos fílmicos, en los cuales se analice si se les niega a las mujeres el estatuto de sujetos, dentro como también fuera de la pantalla. Es decir, cómo la producción fílmica hace estas representaciones de mujeres y qué quiere decir, lo que vemos y lo que no vemos. De tal manera que esto permita abrir un interrogante que yo me hago y que quisiera compartirla con ustedes para que también ustedes pues, me den alguna respuesta según sus planteamientos. ¿Qué representa esa imagen elidida de Carmen Naranjo en el texto fílmico? ¿Qué representa en esta sociedad costarricense el discurso feminista de una mujer? Y aquí también como para ella misma, pero también colectivamente, ¿verdad? En conclusión, esta valiosa obra audiovisual de Kitiko Moreno es la primera en mostrar representaciones y testimonios de mujeres de una manera nunca antes presentada en la historia fílmica del país, en el cual se plantea un discurso artístico como el medio más apto para describir un estado de las cosas desequilibrado e injusto, de una sociedad que debe ser vista y analizada de un modo crítico. Aprovecho solo para cerrar este análisis que precisamente estas escenas que yo les mencionaba performáticas que hacía Kitiko por su carrera como actriz, ¿verdad? Que tenía ese como antecedente, es algo que tampoco se había visto en los documentales, sino que ellos tenían un lenguaje estético más tradicional, ¿verdad? Y fue con este de Kitiko que también se rompió y se hizo como esa especie de collage y de actos performáticos que ella los hacía. Bueno, como les mencioné al principio, para hacer esta genealogía feminista y mencionar estudios de casos de mujeres pioneras en el cine, voy a analizar otra pieza cinematográfica que es muy importante por el tema que trata, que es esta que estamos viendo aquí, Bajo el limpio azul de tu cielo, hecha en el 97 por Gil Hidalgo y Felipe Cordero.
Este filme es sumamente importante analizar, ya que por primera vez en la historia del cine costarricense también, como lo hizo anterior Kitico Moreno, presenta una visión distinta de las mujeres, en este caso, de mujeres que han cometido un crimen que es considerado como el más horrendo, monstruoso, ¿verdad? Que es el infanticidio y el aborto. Esta obra audiovisual hace un análisis psicológico también y por medio de entrevistas y porcentajes de encuestas, indica que el 95% de los casos de mujeres que cometieron de este delito sufrían de violencia doméstica. Esto se ilustra con uno de los testimonios pertenecientes a una integrante del grupo de mujeres de Tejarcillos. Ella describe un testimonio muy, muy fuerte, que es el siguiente. Hay mujeres que tanto han sido agredidas que los sentimientos de uno se mueren, hasta para con la familia, con los padres. Ya uno no tiene sentimientos, ya uno se siente como una piedra, como un objeto, al extremo de hacer cualquier cosa. Porque una ya no piensa, una está como muerta en vida con todo. Y surge el qué importa. ¿Qué importa en dónde esté? ¿Qué importa dónde me lleven? ¿Lo que me hagan? Si ya me han hecho de todo. Ya uno espera cualquier cosa, hasta el hecho de matar uno al hijo. Eso es un testimonio. Por eso este documental es tan fuerte, porque por primera vez las mujeres hablan de eso, ¿verdad? Que es tan difícil de escuchar colectivamente. Otra mujer que en el momento de la entrevista se encontraba cumpliendo su sentencia en el centro penitenciario de mujeres que en ese tiempo se llamaba Buen Pastor, narra su historia también a la cámara y menciona, a los 14 años me casé, ya tenía 4 meses de embarazo, que eso también habla de lo que es el embarazo adolescente, que realmente es una violación, ¿verdad? Sin embargo, imponen que tenga esa niña violada, el hijo o la hija. Tuve una infancia triste, continúa ella. Tuve mi matrimonio triste también. Bastante me pegó él. Todo el tiempo andaba mi cuerpo moreteado. Estas mujeres deben enfrentarse diariamente ante la presión social que las culpabiliza por el hecho de que debían ser buenas madres, ya que es algo natural en la mujer, supuestamente. Pero como lo expone una psicóloga que es la que permite analizar más ampliamente lo que sucede con estas mujeres, la psicóloga Rangel, a estas alturas de nuestra civilización no se puede aducir que nada es natural, no hay natural. Ser madre es lo que se enfrenta a la mujer cuando da luz, de acuerdo con sus experiencias de maternidad previas y con toda la cultura que le ha enseñado ser una mamá. Lamentablemente esto no sale en los medios de comunicación, sino más bien que allí se proyectan representaciones basadas en que estas mujeres son perversas. Esto se destaca en la película cuando una privada de libertad se refiere a las ilustraciones publicadas en un periódico nacional que supuestamente ejemplifican la noticia del crimen que ella cometió. Y es una especie de caricatura, o sea, es totalmente ridiculizante también como se muestra, ¿verdad? Y atroz también. Entonces ella se pregunta cuando la están entrevistando, llorando, y nos pregunta también a nosotros que por qué dibujaron esas cosas, que no sé, ella dice, no sé por qué hicieron esos dibujos, si así no es, así no fue, ellos no vieron eso, ¿verdad? En este caso entonces la prensa, como también lo menciona Foucault, actúa como una institución con un mecanismo de control y vigilancia, en el cual en lugar de erradicar la desviación, contribuye a definirla, a reproducirla y a perpetuarla en un proceso de degradación y destrucción de la persona interna, de esa mujer. Por consiguiente, un gran acierto de este documental es mostrar, como estamos viendo aquí ahora, los rostros de estas actoras sociales por medio de primeros y primerísimos planos con el propósito de convertir este film en un instrumento a través del cual ellas puedan manifestar lo que sienten y piensan, sin censura, con algo más valioso que las palabras, como lo menciona Peter Burke, sino que sea
su imagen imborrable de su ser. En los rostros, dice Burke, siempre puede leerse algo de la historia de la época, si sabemos mirar en ellos. Esta audiovisual trata de mostrar que las madres que cometieron infanticidio tienen mucho en común con las que sí decidieron tener hijos, o las que los tienen pero confiesan que trataron de abortarlos, fracasando en el intento, o las que optaron por no tenerlos. Aquí la psicóloga menciona, todas somos mujeres que hemos sido criadas bajo las mismas condiciones de ser buenas, madres honradas, etc. Pero tal vez lo que nos diferencia es que aquellas no contaron con los recursos económicos y emocionales que tal vez hubieran permitido que no llegaran a hasta ese punto, tomar una decisión tan dolorosa. Un ejemplo de lo anterior es uno de los testimonios más relevantes desde el punto de vista legal, brindados por el juez Fernando Cruz de la Corte Suprema en ese momento, ya que él expone muy bien lo que enfrentan estas mujeres. Él menciona que en estos casos hay una contradicción esencial por parte del Estado, ya que el Estado impone obligación a la mujer de que asuma el embarazo, pero ni el Estado, ni la comunidad, ni la sociedad asume una actitud mucho más activa para darles apoyo económico y emotivo que ella necesita para hacerse frente a una maternidad que jurídicamente y valorativamente se le ha impuesto, porque en este caso, en este país, el aborto es ilegal. Entonces se impone, no hay opción. Él afirma que la culpabilidad social es muy alta en estos casos, porque la parte más poderosa de la sociedad necesita considerar que hay buenos y malos, cuando en realidad el concepto entre buenos y malos en este caso se desdibuja mucho frente a una sociedad poco solidaria y poco interesada en los problemas de las personas que enfrentan delitos muy graves. El documental plantea que el infanticidio es un crimen que viene siendo la punta de una trama colectiva en la que todos y todas somos responsables. Es decir, la finalidad última que vemos es esa mujer, es ella, pero hay una colectividad, una trama de variables que se van sumando para que ella esté en ese lugar. En una parte de la película veíamos a Carmen Naranjo, y es que y es importante decirlo porque es muy interesante. Carmen Naranjo, dos décadas después, vuelve a aparecer, y ahí sí con su rostro, ya como una señora de edad avanzada, adulta mayor, y ella habla precisamente lo que les voy a mencionar ahorita sobre el aborto, sobre lo que es la maternidad, y lo interesante es que ella ya ahí sí lo dice con su rostro directo a la cámara, ¿verdad? No como sucedió 20 años atrás cuando ella misma se lidió, ¿verdad? Se quitó del documental. Entonces, Carmen Naranjo dice que el deseo de no tener hijos o de abortar es un grito mudo. Nadie valida esta comunicación. Sin embargo, este documental, Bajo el Limpio Azul de Tu Cielo, recobra esas palabras de esas mujeres y construyen verdades, como por ejemplo la de Julia. Julia menciona que ella es una madre soltera que espera a su sexto hijo en ese momento en que la entrevistan, y ella expresa lo siguiente: yo traté de matar a este hijo. Con los 5 hijos que yo tengo, yo no traté de tomarme nada, pero con este tomé cosas para ver si se me venía. Es que no quería que viniera a sufrir al mundo, porque ya bastante tengo con los que sufren en mi casa. A veces mi chiquito de 1 año y 2 meses no tiene leche y yo me puse a pensar, no, este hijo no lo puedo tener, porque si lo tengo, va a venir igual a sufrir como estos. Es mejor que yo le quite la vida, que no nazca. Como les digo, esa es la riqueza del documental, ¿verdad? Que las mujeres podían decir esos testimonios tan fuertes ante la cámara sin censura. En este propósito tiene mucha razón Carmen Naranjo cuando en otra parte del documental señala que una mujer que no quiere tener un niño es quizá el fenómeno más problemático de esta sociedad. No está preparada para ella, para ese fenómeno, ni afectiva ni mentalmente, por lo que entonces
plantea Carmen Naranjo en ese momento, debemos abrirnos hacia un tema tan controversial como el aborto. La maternidad es una opción en que la mujer juega un papel muy importante de voluntad, es decir, quiero o no quiero ser madre. En síntesis, este documental se nos presenta como las voces de mujeres que han sido abandonadas por sus familias y por la sociedad. Seres humanos que todos los días se miran en los rostros de sus acusadores y con esa mirada deben reconstruir su identidad. Por último, me gustaría como decir algo, obviamente muy, muy subjetivo, pero cuando yo veo esos documentales y sobre todo cuando veía este último de Mujeres Privadas de Libertad, yo sentía que en absoluto no soy diferente a ellas. En mí también esta lucha entre Eros y muerte se establece. Sobre mí pesa el mismo mito de la maternidad sagrada. De frente a mí están esos mismos rostros que miran extraño cuando se afirma que una no desea ser madre. Al final de estas palabras y cuando concluya mis actos, lo que espero es nunca llegar a estar enterrada debajo de una condena tan pesada como la exclusión que sufren estas mujeres para el resto de sus vidas. No solo por las paredes de una cárcel o de un psiquiátrico, donde muchas también terminan, sino por el muro que construye el juicio social alrededor de ellas. Bueno, con esto termino como de hacer este análisis como de manera más, como les decía, más apegada al artículo, que escribí y ahora tal vez no sé si Miguel quiera. Sí. Nada más quería meterme brevemente y decir que voy a activar los micrófonos de todos para, creo que levantó la mano Raquel Molina en algún momento y para que también sientan libertad de hablar. De repente podemos darle directamente la voz uno por uno, como para recoger sus preguntas. Ok, no sé si Raquel todavía tiene la mano levantada. Hola, no sé si todavía es importante decirlo, pero lo que les quería contar es que en la época de Daniel Oduber, cuando Carmen Naranjo fue nombrada en un gabinete como ministra de Cultura, ella sí terminó renunciando. Fueron 2 años nada más en las que la presión social la hizo renunciar a su puesto de ministra y Guido Sáenz fue el ministro que asumió y se hizo famoso a pesar de que Carmen había sido la primera. Eso era lo que quería aportar nada más a la parte de Carmen Naranjo que me pareció interesante decirlo. Gracias. Muchas gracias. Si alguien más quiere también. ¿Hay alguna otra pregunta? Recogemos preguntas por el momento, ¿no? Ok, bueno, yo. Hay varias ideas en realidad que permiten pensar bastante, y te agradezco, Susana, por tu presentación. De pronto creo que podría ser interesante pensar este paralelo que has hecho entre dos piezas fílmicas, ¿no? La primera de los 70 y esta última de fines de los 90, a partir de cómo hay una especie de deseo de emancipación, y tú lo dices en algún momento con esos términos, ¿no? Que atraviesa la construcción de la película, y yo creo que es muy importante que sea a partir de testimonios, ¿no? En ambos casos, a propósito de la mujer, que es esta pieza del 75, y Bajo el límpido azul de tu cielo del 97, cómo está construido a partir de testimonios y de dar cuenta de un modo u otro, explícita o implícitamente, de una violencia estructural, ¿no? Que está asociada a cómo el espacio público está básicamente dominado por voces de hombres que finalmente legislan sobre el cuerpo de las mujeres. Y creo que ahí es donde también, y eso tú lo mencionas, ¿no? El hecho de construir el relato fílmico a partir del testimonio es fundamental, porque se quiebra el monopolio, ¿no? Que existe, la hegemonía que existe en el ámbito público, ¿no? De cuál voz es la que prima, ¿no? Cuál voz es la que organiza, legisla,
tiene el poder, ¿no? Y creo que es interesante también porque en ambos casos hay situaciones de quiebre, ¿no? Frente a las expectativas patriarcales de rol y comportamiento de las mujeres, ¿no? Como por ejemplo eso que mencionabas de la mujer que bailaba en un cabaret, ¿no? Si no me equivoco en la primera pieza, ¿no? O creo que más enfáticamente, ¿no? En los testimonios de las mujeres que no quieren tener hijos y prefieren abortar, ¿no? Creo que ahí hay un proceso ahí de fractura, ¿no? Del rol y de la expectativa social patriarcal. Y quería preguntarte cómo ves tú eso, ¿no? ¿Cómo observas el rol del testimonio si piensas que digamos que construye un espacio particular si de pronto se conecta con otros procesos que tú conoces fuera de Costa Rica, ¿no? Pero especialmente el testimonio como un espacio de autorrepresentación, ¿no? Y creo que es interesante además que hayan dos décadas, ¿no? Un poco más incluso entre las piezas fílmicas, ¿no? Porque creo que de algún modo también habla de un proceso de emancipación que está permanentemente obstaculizado, ¿no? Hay como un ejercicio ahí de lucha constante y parece que uno tuviera que pelear por las mismas cosas, en fin, todo el tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Por eso también hasta me pareció tan interesante, hablándolo del testimonio, que Carmen Naranjo participara en los dos, ¿verdad? En uno participó hablando y exteriorizando toda una serie de premisas feministas y de teóricas feministas que daban luz a lo que sucedía a esa mujer de la zona rural o a esa mujer de la zona marginal o a esa mujer también, que es otra parte que también sabemos es sumamente explotada en las maquilas, ¿verdad? Sin embargo, ella ahí no pudo salir por decisión hasta propia. Y ahí uno, lástima que ese tipo de cosas, y es lo que duele cuando uno hace esta revisión histórica de cómo estas mujeres se nos fueron sin poder entrevistarlas sobre esos casos. Por ejemplo, Carmen Naranjo, que hizo muchas entrevistas, hace años murió, y jamás se le pudo preguntar qué representó para ella que ella misma se censurara. Ella misma censurara su rostro, se sabe que fue por toda la presión que estaba sufriendo en ese momento, tanto por la ley de Mordaza como por los documentales que estaban siendo censurados, pero es que también, y por lo menos en lo personal me ha sucedido, cuando uno habla de premisas feministas, hay una adversión muy fuerte, ¿verdad? ¿Y qué representaría para ella tener que censurarse en un momento? En los 70s, sin embargo, como que hubo esta reivindicación, tal vez para ella, que en el 97, cuando se volviera a entrevistar, ya sí pudiera hablar libremente de lo que ella decía, abrirse al aborto, que obviamente es un tema tabú en Costa Rica y lo vimos hace poquito, ¿verdad? Cuando se estaba haciendo lo de esta legislación, ¿verdad? Del aborto terapéutico, ni siquiera el aborto en todas sus manifestaciones, sino terapéutico. Es decir, realmente si este documental, estos dos documentales, uno tuviera oportunidad como de rescatar ya todos esos testimonios, como poner un collage de todas esas mujeres hablando, ¿verdad? Yo comentaba algunos porque por tiempo no podía, que eran muy fuertes, pero sería sumamente enriquecedor hacer como un documental en que se viera como un collage y también el tiempo de esas mujeres que, por ejemplo, uno en el 77 decía, es que mi marido no me deja planificar y yo tengo que tener hijos porque tengo que asumir lo que él diga, porque el Estado tampoco me ayuda, y 20 y pico años después sigan estas mismas mujeres diciendo, tengo que tener hijos porque no puedo hacer otra cosa, trato de abortar ilícitamente, ¿verdad? Y no lo logré, entonces tengo que tener hijos. ¿Qué significa además la maternidad? Es algo que para las mujeres es un tema tabú, porque se da por un hecho, como se decía, que es algo natural, que es algo que se debe hacer. Sobre los hombres no recae ese peso, ¿verdad?
Sin embargo, como también se ha manifestado muchas veces, un hombre que abandona un hijo, aborta ese hijo también. Sin embargo, no es judicial legalmente sancionado, exactamente, ¿verdad? Claro. Y también, para mí este otro documental de Gil Hidalgo es algo muy interesante porque las mujeres privadas de libertad, en ese momento, la investigación que ella hizo, la empatía, el tratar de llegar y crear un lazo con mujeres privadas de libertad, que ella sabía que socialmente eran tan vistas como ellas mismas se dicen, como monstruos, ¿verdad? Eso todavía es mucho más fuerte, porque sin embargo, ellas aprovechaban ese recurso para dar una voz, para dar su versión de las cosas. Ahí es también, a la par de este documental, hay una investigación muy interesante que hace la hermana de Gil Hidalgo, Roxana Hidalgo, sobre también el infanticidio. Es una tesis que pueden buscar en la UCR, que por eso es que ella también se empapa tanto de estadísticas y de números para evidenciar que, como se decía, esto es la punta, de verdad, la parte que cúspide, la culminación, pero ahí hay antes una serie de variables que llevan a la mujer a ese abandono total, ¿verdad? Y a esa sensación de ya que me importa, si ya de por sí ya he sufrido tanto, como menciona otro testimonio. Entonces, por primera vez, en el 77 y en el 97, como usted lo menciona, son las mujeres las que dicen por su voz lo que está pasando, no lo que sucede actualmente, que son algunos los hombres y algunas mujeres que también con una visión patriarcal machista defienden esa limitación de los derechos y esta restricción de lo que deben ser las decisiones de las mujeres. Es más, por dicha, y para eso también abrí, no tenía tanto tiempo, pero ahora actualmente sí hay otras películas de cineastas jóvenes que están hablando de esos mismos temas, aunque sea por ficción también, pero son pocos, ¿verdad? Todavía cuesta abrir esos espacios de discusión de lo que significa la maternidad, lo que significa el aborto, lo que significa la violencia sexual, la violencia física, etc. Bueno, y lo que hablaba al principio también de cómo se ve el embarazo adolescente en menores de edad como algo lógico cuando es una violación, ¿verdad? Realmente. Pero se obliga el Estado a continuar, ¿verdad? Ese embarazo. Paula, quería preguntarte si hay preguntas. No hay. Ok. Bueno, si hubiera alguna, pueden levantar la mano o ponerla en el chat. Bárbara Muñoz, ya la voy a un mute, ya no quería hablar. ya voy. Aquí está. Listo, Bárbara. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Vale, muchas gracias por este espacio. Saludos desde Bogotá. Y quería preguntarle a Susana, a partir de estas pioneras, ¿verdad?, que están pensando estas problemáticas en torno a la mujer, no solo costarricense, en realidad es una época como muy, muy familiar, ¿no?, para el resto de la región. Quería preguntarte si hay otros trabajos de estas propias cineastas o de otros documentalistas o documentalistas también que aborden esta crítica social o la expongan, pero como desde una cierta experimentación audiovisual a través del montaje o de ciertos recursos plásticos. Preguntarte si en estas décadas 70, 80 y 90 hay como otras piezas u otros documentales que tengan como centro algún tipo de irrupción como experimental
en estas décadas o desde Costa Rica directamente. Muchas gracias y saludos. Gracias. Bueno, en los 70s, precisamente la única cineasta que en ese momento trabajó fue Quitico Moreno. De manera paralela, ella era directora, bueno, fundadora primero, directora después y cineasta. Ella hizo, si no mal recuerdo, otros dos cortos documentales, otro corto documental que también planteaba como temáticas relacionadas no tanto a la mujer, sino a la exclusión económica, por decirlo de algún modo, que sufren las personas, ¿verdad? En una sociedad capitalista, por decirlo así. Pero realmente el trabajo único que fue más elaborado, por decirlo así, de ella fue este. Lo que sucedió con el Departamento de Cine fue algo muy interesante, porque el Departamento de Cine lo fundó Quitico en el 76. En el 77, cineastas, como les mencionaba, como Víctor Ramírez, Víctor Vega, Antonio Iglesias, Ingo Niehaus, entre otros, hicieron documentales sumamente importantes que destapaban, desnudaban lo que era el costarricense y los costarricenses en ese momento. Sin embargo, por asuntos, cosas políticas, etcétera, Quitico, entrado los 80s, deja de ser directora y otra persona funge como director, y allí también empieza un poco, tal vez, por decirlo de alguna manera, a debilitarse esa visión crítica que se tenía para hacer documentales, que se tuvo en los 70s. En los 80s, el departamento de cine, que se convirtió en centro de cine, se convirtió más bien en un promotor estatal. Lo que hacían era documentales hablando, pues, de los logros del Estado, ya no con esa visión crítica. Y a finales de los 80s ya el centro de cine dejó de ser un productor, un creador, como lo fue durante los 70s y aún en los 80s, aunque fuera una manera de propaganda del Estado, pero seguía creando. A finales de los 80s se convirtió en lo que soy, que realmente el centro de cine no es un creador, ¿verdad? Allí no están los cineastas produciendo. Da ciertas ayudas, ciertos financiamientos, ciertas colaboraciones, pero no produce, ¿verdad? Esa visión que tuvo Quitico. Por eso yo les comentaba una cita que ella decía: nosotros somos una industria, nosotros estamos creando cine, no somos burócratas. Realmente el centro de cine ahora es burócrata. Entonces, en los 70s es solo Quitico. En los 80s, Patricia Howell hace un documental, pero no diría muy valioso también sobre las mujeres, pero diría yo, no con premisas feministas tan palpables, ¿verdad? O testimonios feministas tan directos como Quitico Moreno lo hizo. Y en los 90s, realmente yo por lo menos destacaría este de Gilda Hidalgo, que es cuando ella está comenzando también como cineasta, ¿verdad? Ahora actualmente sí hay cineastas que, por ejemplo, a través de la ficción, como esta chica, esta señorita Alexandra Latichev. Alexandra Latichev. Sí, perdón. Medea es la película. Medea, exacto. Por decir unas, ¿verdad? Porque ahora hay, que es también un fenómeno muy interesante analizar, muchas cineastas jóvenes con planteamientos muy importantes desde sus subjetividades, ¿verdad? Pero estos dos que yo menciono, yo me atrevería a decir que son como icónicos y visionarios y pioneros por el tratamiento y por la temática que hablan. El infanticidio, el aborto, en ese tiempo no se mencionaba. Yo creo que Gilda lo hace porque también hay una apertura en que, y esto es muy importante reconocerlo, es decir, el documental costarricense tuvo su cúspide en los 70s, en los 80s decayó.
y su cúspide apoyado por el Estado. En los 80s decayó esta visión crítica. Y en los 90s, con lo que hubo en Costa Rica, con el combo, ¿verdad? Que era estas luchas para que defender el ICE y defender una serie de instituciones estatales que se querían privatizar, con el combo, la Universidad de Costa Rica y otros centros estatales empezaron a producir otra vez documentales. Claro, no hablando de temas feministas, sino de estas luchas sociales que estaban en ese momento. Sin embargo, Gilda Hidalgo pues aprovechó esta apertura de que otra vez estaban recursos estatales gestionándose para hacer producciones y a poder hacer como la que ella hizo. Hay un par de preguntas, quizá igual tiene que ver más con compartir materiales, ¿no? Una de ellas tiene que ver con trabajo donde se cruzan artes visuales, performance y cine en los 60 y 70, quizá eso es algo que se podría compartir en un correo, si es que tienes algunos referentes, Susana, los podemos enviar a todos. Y luego otra que tiene que ver con cineastas o artistas más recientes que han trabajado la maternidad o el aborto. Y yo de hecho quería también plantear un comentario y una pregunta quizá final para cerrar, porque ya llegamos al tiempo, y el comentario sería que me parece muy interesante cómo en ambos casos, en los casos que mencionas, se puede ver el deseo de construir o transformar lo que podríamos llamar una suerte de infraestructura social o cultural, ¿no? Porque creo que cuando Quitico Moreno decide crear el departamento de cine, lo que está intentando es cambiar las posibilidades o las condiciones, ¿no?, de producción y quién tiene acceso a las representaciones, ¿no? Y por otro lado, creo que la segunda pieza fílmica está intentando intervenir en las estructuras jurídicas y legales en relación al debate del aborto, que es también otra manera de cambiar las posibilidades, ¿no?, el horizonte de posibilidades, digamos, ¿no?, de lo que es posible o no hacer, ¿no? Y quizá como pregunta quería preguntarte, Susana, sobre, porque a mí me parece siempre muy interesante cómo determinadas representaciones, objetos culturales, etcétera, pueden elaborar o ensayar determinadas posiciones teóricas o políticas, incluso antes de que éstas puedan ser nombradas como tal, como que a veces el arte o la imagen o la estética adelanta, ¿no? Como que es capaz de incluso producir teoría, ¿no? Y yo quería preguntarte sobre cómo, en particular, la primera pieza de Quitico Moreno se relaciona con, dialoga, responde o incluso se adelanta a determinados planteamientos del movimiento feminista como tal, ¿no? De la formalización de un movimiento feminista, ¿no? Sí, totalmente. Y era tal así que como les mencionaba, por eso hasta Carmen Naranjo se echa para atrás, ¿verdad? Porque ella dice, ¿qué dije aquí? ¿Qué hice? Siento yo, especulando, porque pero sí, totalmente se adelanta. Aunque hubo mujeres pioneras, como Ángela Acuña, con la lucha sufragistas, que también desde el punto de vista legal, porque ella fue la primera abogada a nivel centroamericano, la primer jurista, empezaron también desde el punto de vista legal, político, a hablar sobre estas cosas, ¿verdad? Pero Quitico, desde el punto de vista artístico, que también responde a la pregunta que me hacían de esto de la experimentación, ¿verdad? Y que yo creo que por eso es tan interesante el de Quitico Moreno, porque rompe ese lenguaje, el tradicional, el documental tradicional, y ella empieza a hacer actos performáticos que totalmente se transforman en actos políticos. Por ejemplo, ese de incorporar o hacer una acción performática en que ella carga una cruz y en que es crucificada, etcétera, es todo un planteamiento político, que por medio de una metáfora visual, ella hace un planteamiento feminista en contra de una ideología patriarcal opresiva, ¿verdad? Que eso en este momento, yo creo que aún ahora se vuelva a poner, también habrán personas aquí en Costa Rica que empiecen a persignarse y a bajar todos los santos, ¿verdad? Entonces, por eso es que ese documental es tan vivo
y tan, tan actual, ¿verdad? Viéndolo así. Y obviamente también tomándolo como que son los únicos espacios que de cierta manera, porque eran privados en el sentido de que las entrevistas se iban a hacer a las diferentes entrevistadas que hubo en sus espacios en ese momento, ya fuera el doméstico, como por ejemplo la zona, la señora de la zona rural, o las privadas de libertad que en ese momento solo tenían esos espacios, ¿verdad? También esta premisa de que lo personal es político se carga de, y totalmente se puede materializar en un filme, ¿verdad? Bueno, hay dos preguntas, las voy a leer de todos modos. Susana, me parece interesante y recuerdo que en algún momento mencionaste que el documental fue pasado por TV Nacional, ¿verdad? Sería interesante analizar en qué canales esferas se compartieron esos materiales. Y lo último es un comentario, ¿no? Ana Xochitl Alarcón, actual directora del Centro de Cine, es un documental de las mujeres durante la Guerra del 48 muy valioso. Sí, esto realmente era algo también que durante la labor de Quitico como creadora del Centro de Cine, también planteó, pensando en esta democratización de que llegara a todas partes, dos cosas. Una, que se hiciera por Televisión Nacional. Entonces, en ese momento, el 7, y no recuerdo qué otro canal, pero se presentaba sus documentales, que son cortos, y después hacía una mesa redonda para hablar sobre el cineasta o una representación de la producción fílmica y diferentes personalidades que hablaban de lo que estaba presentándose allí. Eso es algo que también precisamente Carmen Naranjo defendía, de que los medios de comunicación tenían que pautar para democratizar, por decirlo de alguna manera, para que llegara a mucho más personas las producciones fílmicas. Eso lo buscó Quitico. Y Quitico también desarrolló otro proyecto que era llevar el cine a las zonas rurales. Entonces se llevaba a diferentes zonas rurales alejadas las películas y se presentaban con el cineasta y se hacían mesas redondas. Entonces precisamente era esa visión de apertura y de inclusión, ¿verdad? Con respecto al documental de Alarcón, como mencioné, hay otros documentales, claro que sí, pero desde mi perspectiva, los dos documentales que hablan temáticas tabús, ¿verdad? Que hablan temáticas que nos cuesta analizar y debatir precisamente por postulados ideológicos, etcétera, religiosos, morales, son estos dos documentales. Por eso mencionaba que también Patricia Howell había hecho otro, y está el de Alarcón, muy valioso, claro que sí, de Mujeres del 48. Patricia Howell también ha hecho recientemente otros documentales de mujeres, que son súper importantes, pero yo me atrevería a decir que más que reseñar una historia, estos son como de cortes históricos, estos otros muestran, y para mí, en lo personal, eso es lo que es importante, es que muestran mujeres que no fueron escuchadas, esas mujeres invisibilizadas, esas mujeres de la cárcel, esas mujeres de la zona rural, esas mujeres que los micrófonos no llegan, ¿verdad? Y que ni siquiera tuvieron algún tipo de poder, de cierta manera, por decirlo de alguna manera, sino que perfectamente hubieran sido invisibilizadas, como las mujeres de Tejarcillos, como las mujeres que decían yo no quiero tener más hijos y con este traté de abortar porque tengo otros 5. Entonces creo que esos testimonios solo se presentan de esta manera tan fuerte y por primera vez creo yo, en el de Quitico Moreno y en el de Gilda Hidalgo. Bueno, siendo las 6:17, 18, quería agradecerles a todos su presencia hoy en esta segunda sesión del taller, especialmente a Susana por su presentación. Realmente creo que ha sido una fantástica conversación y están todos invitados a la última sesión este martes a la misma hora, 5 p.m. Muchísimas gracias.
gracias y ya estaremos mandando un correo electrónico con algunos materiales y referentes. Buenas noches.